esta comisión que se encuentra aquí presente. Somos ex empleado del CAFI Gregorio Luperón, San Francisco de Macorís. Haciéndole un llamado al señor presidente de la República y a la licenciada Besaida Santana, que nos depositen nuestras prestaciones. No es ni que está en proceso, la mayor brevedad posible se nos va a dar respuesta. Es que ya necesitamos de ese dinero, señor presidente, señora Besaida. Estas personas que ustedes ven aquí tienen su compromiso, son muchas de ellas madres solteras, donde tienen que estar pagando sus alquileres de casa porque no tienen una vivienda propia. Y eso requiere de dinero y de recursos. Entonces, por favor, señor presidente y Besaida, ya estamos hartos de promesas de que nos van a depositar y nunca chequeamos la cuenta a cada segunda y no hay dinero. Nos desvincularon el 25 de febrero y hoy en día, 29 de agosto, ya aproximadamente unos 6 meses de nuestra desvinculación, aún no se nos ha entregado, no se nos ha dado respuesta de esto. Y usted sabe muy bien que eso no corresponde por ley. Es un derecho que tenemos como colaboradores. Así que, por favor, le hacemos un llamado desde el CAFI Gregorio Luperón de San Francisco de Macorís para que nos depositen nuestras prestaciones laborales que lo estamos necesitando. Esperamos respuesta a la mayor brevedad posible para no vernos obligados a accionar de una manera quizás no adecuada, exigiendo nuestro derecho que tenemos. Así que esperamos de ustedes y que sea lo más factible posible y que todo sea a la mayor brevedad posible porque lo estamos necesitando.